Hola amigos, amigas, vamos a compartir una receta más. Aquí está acompañándome mi hermanita Mimi. Hola. Mimi Mendoza. Hola, ¿cómo están? Que es la matriarca, la chef. Cocinera, la chef. La que sabe todas las recetas. So, esta vez vamos a hacer unos ricos tamalitos de chipilín y con frijolitos de frijol recién cosechado, fresco, verde casi. Nos va a quedar riquísimos. Entonces vamos a esto. Aquí está arreglando las hojitas que son hojas de plátano. Hojas de bananera, como le llamen. ¿Qué es lo que les tienes que cortar? Ah, nomás cortarlas a como va a estar de grande para el tamal. Y lavarlas bien. Porque estas ya las compramos ya. ¿Ya preparadas? Ya asaditas, porque de las que compra uno congeladas. Porque si las compra uno así frescas, las tiene uno que asar. O si las corta uno de su árbol de plátanos, de banana, tienen que asar. También las tienen que asar, pero me imagino que las personas que tienen la planta sí saben. Los que crecen en el rancho. Sí. Que yo crecí en el rancho y no sabía. Bueno, depende de dónde crees. Es las que hacemos más bien tamales, ¿verdad? No, lo que pasa es que en el rancho sí hacían, pero de los otros tamales. Bueno, como estos son, en Veracruz es donde más se usa la Veracruz, Tabasco, y se usa mucho el tamal en hoja de plátano. Y en Michoacán hacemos tamales, pero son de hoja de Maíz. De maíz. ¿Esas de dónde vienen? Estas yo creo que vienen de hasta de China a lo mejor. De tu saber. Y sí, vienen de Filipinas. Ok, amigas, ahora vamos a freír los frijolitos. Miren, ya están cocidos. Es frijolito nuevo. Aquí tengo mi ollita de barro mexicano. Vamos a freírlos. Mi hermano le va a poner cebollita. ¿Qué más? Cebolla y otra que está desentronizada, le ponemos los frijoles. ¿No lleva ajo? No, pura cebolla. Vamos a dejar que la cebolla se acitrone, que quede bien. Para que queden bien buenos. De los frijoles. Creo que se los vamos a vaciar, ¿verdad? Sí. Okay. Ahora vamos a ponerle una lata de chile chipotle. A ver si es suficiente.
Vamos a ver, y si no, vamos a ponerle poquito más. Creo que ahí está, ¿verdad? Aquí tenemos la masa para los tamales. Miren, aquí le vamos a mezclar el chipilín. Se mira así porque estaba congelado, pero mi hermana lo consigue fresco a veces. Entonces se lo mezclamos a la masa. Y by the way, no hemos dicho de qué tamales vamos a hacer. Son de frijoles con chipilín. Tamales de frijoles con chipilín. ¿No tienen un nombre en específico para...? No, tamales de frijoles nomás. Estilo... ¿Quién hace de estos tamales? ¿O son los...? Pues en Veracruz yo los he mirado. ¿Oh, sí? En Oaxaca. En el sur de México. Sureste. Sur de México y Guatemala, ¿no? Y Guatemala, ya. Y lo tenemos que mezclar bien así en toda la masa. Y aquí ya quedaron los frijolitos, amigas, miren. Se miran ricos. Ahora vamos a embarrar las hojas, ¿verdad? Sí. Oh. Ok, ahora vamos a armar los tamales. Vamos a ponerle tantito, poquito, y a batirle. Y ya lo demás se le va embarrando al lado. Bueno, amigos, aquí le echamos... poquito frijol a la masa, le batemos, le batemos a la masa, más con cuidado porque está caliente el frijol. Los revolvemos bien con la masa. ¿Se la necesita? No, nomás con uno todo. Okay, vamos a comenzar a enrolar los tamalitos. Sí. Envolver, enrolar, como quieran llamarles. Ok, sí. Tenemos aquí la hoja, ¿de qué lado es que se pone la masa? ¿De ¿El liso o...? Del lícito, de este. ¿Del lado liso? Ok. Este me va a salir medio raro porque está la hojita muy... Entonces se le coloca la masa. Tengo una videollamada. Ok. ¿Eh? Se coloca la masita así en la hoja. Y ya que está la masa así extendida, se le coloca el frijolito aquí en medio. Y se hace así el tamalito. Y ya después se envuelve el tamalito. Así. Así.
Y así. Tiene que quedar así. Ay, en el sartén. Yo ya no importa, los voy a ir a... Y así los vamos haciendo, amigas, hasta que envuelvamos todos, ¿ok? Y miren, amigas, ya está aquí el resultado del tamal con frijolitos y chipil. Riquísimo. Se los recomiendo, amigas. Está riquísimo.